señores, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta fiesta del arte y la cultura de nuestro país. Uruguay le canta a la Virgen de los 33, que por 18º año consecutivo nos reúne y es esperada por miles de personas en todo el mundo. En esta edición estamos conmemorando los 50 años del nombramiento de la Virgen de los 33 como patrona de la República Oriental del Uruguay por el Papa Juan XXIII. Recordamos que fue coronada solemnemente en la Piedra Alta en 1961. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II la honró entre cruces y peregrinó hasta ella aquí en Florida. Vamos a agradecer en primer término a los artistas que nos brindan lo mejor de sí, formando parte de este festejo, donde concluyen una vez más todas las artes. En esta oportunidad, el artista plástico Álvaro Podestá realizó la obra dedicada a la Virgen. La misma podrá apreciarse en la Casa del Peregrino, donde se exhiben todas las pinturas realizadas por los artistas plásticos que han participado en estos años. El reconocimiento y aplauso al artista Álvaro Podestá. Concierto que forma parte de los actos de la Semana de la Virgen de los 33 es transmitido en directo por FM 104.5 Radio María y 770 AM Radio Oriental y en diferido por Televisión Nacional del Uruguay, TNU, el próximo domingo 18 de noviembre a las 15:30. Señoras, señores, a continuación, vamos a nombrar a un actor que es de alguna manera pronunciar su nombre, es como decir, el Teatro Nacional. Actor, director, profesor de arte dramático y creador del teatro independiente en nuestro país. El orgullo en este lugar de recibir al señor Roberto Fontana. Esta vez el 7 de noviembre, la energía positiva reúne al pueblo de Florida y con él a todo el Uruguay para venerar a nuestra Virgen de los 33, patrona de toda la nación. En este mes de noviembre, el día 21, se celebra el cincuentenario de la proclamación como tal en el Vaticano. Y este evento toma entonces el brillo de ese acontecer. El general Lavalleja, liderando el acontecimiento que nos daría cualidades de libres e independientes. Aquí en Florida, inclinó su bandera ante esta imagen de la Virgen Inmaculada. Ella, desde entonces, no dejaría de acompañar a todo uruguayo que se precie de tal. La patrona de nuestra nación está a nuestro lado, manteniendo en cada uno la mejor energía para darnos aliento en todo momento y disfrutar lo bueno,
o superar lo negativo. En cada etapa, ella nos ilumina el mejor camino y su presencia le da dimensión espiritual a nuestra evolución. En esta oportunidad, tengo el alto honor de integrar el grupo de elegidos que este año recibe la plaqueta Virgen del Pintado. Y mucho agradezco a quienes me distinguieron y me conceden este momento de profunda emoción. Muchas gracias. La Orquesta Sinfónica Juvenil, Infantil o Infantil Juvenil de Florida, que se fundó aquí en Florida el 25 de agosto del año 2011 como resultado de un convenio firmado entre la Comuna Floridense y la Fundación Sistema de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del Uruguay. Ha conseguido desde sus inicios reunir a más de 100 niños y jóvenes bajo el programa Acción Social por la Música, Atención y Desarrollo de la Niñez y la Juventud a través de un núcleo orquestal. Esta noche le vamos a escuchar en primera instancia bajo la dirección del jovencísimo maestro Matías Ribeiro, interpretando de Modest Mussorgsky, Gran Puerta de Kiev. El contratenor Arkel Acosta, de 28 años, que estudia desde hace 3 años en el Conservatorio Municipal de Canelones, forma parte de la nueva generación de cantantes líricos de nuestro país. Esta noche interpretará el Salmo 126, Nisi Dominus, de Antonio Vivaldi. Lo acompaña al piano el maestro Eduardo Gilardoni. Thank you.
la alegría de presentar a un artista que conocemos desde niño realmente, con una vastísima trayectoria musical en el país y en el exterior. Creo que ha ganado todos los posibles premios que un solista puede obtener en el país. Se ha proclamado en Cosquín, Argentina, como el mejor cantante solista. Memorable su paso por los grupos Surcos, Los del Pueblo o A Puro Canto. Hace muy pocos días presentaba su último disco, Luna de Plata, en la Sala Zita Rosa en Montevideo. Y además de ser un estupendo cantor y un estupendo ser humano, ha formado una preciosa familia también, con hijos músicos. El señor Carlos Alberto Rodríguez, acompañado por Martín Luzardo en teclado. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados. Ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes. Marchando las cosas que más quieren, abandonando como un viento que arrasa, van arrasando como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas. Veamos ahora el músico doloreño Mauricio Galeano Dutra, discípulo del profesor Mario Paisé, ha sido ganador en la edición 2012 de Juventudes Musicales. Desde hace casi 60 años, esta institución pionera a la hora de apoyar a los artistas en sus inicios y de la cual han salido figuras actualmente consagradas en la escena musical. Los estimula año tras año organizando conciertos en todo el país, a
asegurando un altísimo nivel de los ejecutantes. Esta noche, Mauricio Galeano Dutra va a interpretar de Gaspar Mertz, Fantasía Húngara. La mezzosoprano Verónica Moner es actriz egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, profesora de música y cantante lírica. Próximamente integrará el cuarteto solista del Requiem de Mozart, con actuaciones en Roche y San José, con la Osodre. Y Beatus Vir de Vivaldi, a representarse en Canelones, con la dirección musical de Juan Arzuaga. Esta noche va a estar acompañada por el maestro Eduardo Gilardoni para hacer el Cuya Respect, aria del Magnificat, y Johann Sebastian Bach. Thank you.
Muchas gracias. Por Dios, cuánto talento. Qué alegría, además, que esta noche, para mí, inolvidable, me permita presentar por primera vez a un hombre y un músico que admiro mucho. Cuando me llamó hace pocos días o poco tiempo, pocos meses, para decirme lo que había hecho con una composición del poeta de 33, Serafín J. García, a mí me pareció realmente como una locura. Después la escuché y me enamoré rápidamente. Dentro de pocos días estará en el Coliseo Mayor, en el Teatro Solís, junto a artistas brasileños de primera línea, en el homenaje a los 100 años del nacimiento del músico brasileño Vinícius de Moraes. Estamos hablando de un músico, cantautor y comunicador que nació en Montevideo en 1955, que viene desarrollando su carrera desde 1976 a través de la palabra dicha, escrita o cantada. Desde febrero del 2000 dirige su programa Café Torrado, sábados y domingos en El Espectador. Sus canciones están en 7 discos, de los cuales el último, Sandombe Candamba, incluye la canción que hoy nos dedicará. Estamos teniendo el orgullo de presentar al señor Fernando Torrado Parra. Va a interpretar una composición que se llama Romance del 25 de agosto. Y ritos nulos disueltos, cantaba el viento en los talas, y acompasaban el canto los boyeros con sus flautas. Y ritos nulos disueltos, repetían las calandrias, mientras colgaban caireles de música entre la ras. El clarín de los soneros, campo adentro repicaba, sembrando la buena nueva entre un júbilo de alas. Aunque era invierno en el tiempo, entre guillos y chicharras, deserrumbraban sus elitros para unirse a la cantata. Estaba de fiesta el campo, el monte lo acompañaba. Era fecha de gloria para la tierra oriental, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Y el mismo cielo allá arriba alumbraba nubes blancas, con su azul como ofreciendo para la bandera franca. Cuenta que aquel 25 apunta un alba, hasta la tardecita parecía una madrugada. Todo en él era comienzo, todo en él era esperanza, y hasta el sol se detenía para ver nacer la patria. Y ritos nulos disueltos, los actos que subyugaban, el viejo afán artiguista en fruto al fin se trocaba. Y por eso y ritos nulos disueltos todos cantaban. Hombre y ave, insecto y árbol, flor y espina, viento y agua. Hombre y ave, insecto y árbol, flor y espina, viento y agua. Estaba este campo, el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Sí. De inmediato, el dúo conformado por la mezzosoprano
Verónica Moner, el bajo Sebastián Bartaburu, van a interpretar Salve Regina de Giovanni Battista Pergolesi. Los acompaña al piano el maestro Eduardo Gilardoni. En los 18 años, esta fiesta realmente espectacular, emotiva, y vamos a llamar al señor Pablo Marx, que es director de Galería Latina e integrante de la Comisión de Apoyo al Santuario de la Virgen de los 33, quien va a presentar a los artistas que recibirán la plaqueta Virgen del Pintado. Señor Pablo Marx, acá estamos. Buenas noches. Como forma de expresar nuestra gratitud a los artistas que ofrecen su aporte y que elevan el espíritu de nuestra sociedad, Uruguay le canta a la Virgen de los 33, ha instituido la plaqueta Virgen del Pintado, como signo de reconocimiento a la trayectoria artística. Se trata de un bajo relieve inspirado en uno de los paneles de las puertas de bronce que están a la entrada de esta catedral, esculpidas por el maestro José Belón. Recrea la pequeña talla
de los guaraníes en su humilladero de la localidad del Pintado, donde en 1779 la Virgen Inmaculada comenzó su peregrinar histórico por nuestra patria oriental. Esta noche entregaremos las plaquetas al autor Roberto Fontana, a la pianista Elena Fosti y al artista plástico Álvaro Podestá. Hace entrega de la plaqueta al autor Roberto Fontana el señor intendente de Florida, Carlos Enciso. Seguidamente hace entrega de la plaqueta a la maestra Elena Fostic, el señor obispo de Florida, Monseñor Martín Pérez Escribín. Entrega la plaqueta al plástico Álvaro Podestá, el señor arzobispo de Montevideo. Señor comunicador Juan Carlos López, el obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Muchas gracias. Y aclaro que recibo tan lindo presente, tan precioso presente. Sí, claro, como lo que soy, como comunicador. Pero aquí estoy absolutamente y muy contento de estar y muy orgulloso como un cristiano militante y cada vez más militante y defensor de la vida. Siempre por la vida. Así que muchas gracias, realmente. Y ahora, como si esto fuera poco, lo que también estamos esperando, jovencísimo director, en la cara de ese director, somos niños. Por favor, aquí hay músicos que han de tener, creo que 7, 8 años, los más chiquitos, digo para quienes siguen esto a través de la radio o la televisión, y el más viejo creo que tiene 17 años, así que felicitaciones. Y hay aquí de todas las clases sociales, hay aquí gurises que andaban en la calle, por ahí, que no tenían futuro, que no, aquí están, de Ludwig van Beethoven, el himno a la alegría.
Señoras, señores, continuamos con el concierto. Todos en estas voces y en estos instrumentos le cantamos a la Virgen. Elena Fostic nació y vive en Florida, donde comenzó sus estudios y desarrolló durante toda su vida una dedicada y reconocida tarea en la enseñanza de la música. Es pianista, organista y clavecinista, y junto a su hija, la pianista Andrea Cruz Fostic, conforma un dúo estable de piano a cuatro manos desde el año 2008. Esta noche van a interpretar Romance del Plata, del maestro Carlos Guastavino. Thank you.
vamos a reiterar cuáles son los medios que para todo el país están emitiendo este acontecimiento. Uruguay le canta a la Virgen de los 33, en directo por FM 104.5, Radio María, y 770 AM, Radio Oriental, y en diferido por TNU, Televisión Nacional de Uruguay, el próximo domingo 18 de noviembre a las 15:30. Con apenas 22 años, el bajo Sebastián Bartaburu ya tiene su lugar en el canto lírico uruguayo. Comenzó Sebastián a los 16 años en el Conservatorio de Durazno y lleva 4 años en la Escuela Nacional de Arte Lírico estudiando con Amelia Veiga. Por otra parte, integra el coro del Sodre. Va a estar acompañado ahora por el maestro Eduardo Gilardoni y va a interpretar de Giuseppe Verdi el aria de Simón Bocanegra. Hotel estremo Dio, palacio altero, freddo sepolcro dell'angelo mio, e a proteggerti balzi. Sarto alle demare
la yunta, aunque esta es una yunta que es un trío, pero bueno, a ver, mejor, un trío de tango que se llama La Yunta, que surgió en Montevideo, integrado por Bettina Martínez en piano, Gabriel Rodríguez en contrabajo y Sergio Astengo en bandoneón. Viene presentándose desde el año 2005 en el circuito cultural, tanto en Montevideo como en el interior. Su repertorio actual se basa fundamentalmente en arreglos originales del maestro César Zagnoli, que le decían el potrillo. Fue una de las figuras más relevantes del tango instrumental surgido en Uruguay en los últimos 60 años. Así que bueno, aquí está este trío de tango con Bettina Martínez, Gabriel Rodríguez y Sergio Astengo, que lleva por nombre La Yunta, haciendo una recopilación de César Zagnoli, Crónica de Tango. Thank you.
Tenemos el gusto de volver a tener entre nosotros a la talentosa Caicobe Gómez, ganadora del concurso Jóvenes Valores de Juventudes Musicales. Caicobe sigue creciendo en su carrera como soprano. Fue elegida por el maestro argentino Carlos Vieux para encarnar el rol de Lola de Caballería Rusticana en la temporada de ópera del Teatro Solís. Integra el coro del Sodre y el próximo 23 de noviembre actuará como solista con la Orquesta Juvenil del Sodre. Esta noche, acompañada por el maestro Eduardo Gilardoni, Caicobe Gómez va a interpretar de Giuseppe Verdi, Madre Pietosa Vergine. Thank you.
Este nombre también es un nombre sinónimo de música y de determinada música. Si uno dice tango, en Uruguay puede decir Nelson Pino. Más de 30 años de carrera desde el Uruguay al mundo. Una voz realmente magnífica, un estilo bien educado. Y los aplausos del público más exigente. Recibamos a Nelson Pino y escuchémosle hacer de Ferrer y Piazzolla Bicicleta Blanca. Con el aplauso, claro, de todos ustedes. Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas. El pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra taraz. En un carrito cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho trepaba las barrancas. Y él mismo se animaba gritando al pedalear. ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todo mientras tanto revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir. Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos regalaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo aquella luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, por qué siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos sin querer, al flaco, pobre flaco de asalto y por la espalda, la bicicleta blanca la entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro en grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salve. Miró la bicicleta, sonrió,
que fue de a pie. Pero mi viejo flaco nuestro que andabas por la tierra, ¿cómo no te diste cuenta antes que nosotros no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver. Desde hace 10 años que los Casal se vienen presentando en las principales salas y en los más importantes eventos relacionados a la cultura celta del Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Han editado 3 discos, todos en el sello Sóndor: Fusión Celta, Emigrantes y Magia Celta. Lo conforman Juanjo Casal en guitarras y voz, Juancho Casal en percusión, Martín Casal en guitarras y voz y Daniel Escanela o Escanelas en viento. Hoy van a interpretar El granjero de Galway. Thank you.
Y casi al final, casi porque todavía falta, casi al final, lo primario o lo primigenio. Sin letra por delante, había que improvisar la canción o el tema. O tal vez narrar la noticia de un lugar y de otro lugar. Eran los jugulares. Según don Laures Estarán, esos jugulares que siempre eran solistas, cuando se encontraron en el Uruguay o en Uruguay y en una pulpería y bien de uruguayos, eran dos, no se pusieron de acuerdo y nació la payada de contrapunto. ¿Verdad o mentira? Esa es una de las teorías del canto repentista. Por eso que tenía que estar este canto del payador, el verso espontáneo, la décima, la octavilla, la cuarteta, que venga a la cabeza. Eso sí, hoy le pondremos tema, porque sobre ese tema queremos que improvisen. Le llamamos payadores Miguel Ángel Olivera y Cacho Márquez. Les pedimos que improvisen sobre la Virgen de los 33. María Inmaculada, por el Señor bendecida, esta tierra es más florida con su imagen venerada, imagen que fue tallada con madera americana, con calor de fe cristiana, humildad y sencillez, Virgen de los 33 de la patria soberana. Un día la providencia, con la bondad del Creador, llena de luz y de amor, la enviaba hasta esta querencia, y antes que la independencia aflorara en su objetivo, había razón y motivo por esta banda oriental, y era la unión fraternal de inmigrantes y nativos. Con profundo regocijo, alegre los corazones, entre salmos y oraciones, quiere agradecerte este hijo. A ti mi voz la dirijo, tú eres ejemplo de hogar y ayudaste a forjar esta patria en libertad. Por tu amor y tu bondad te debemos venerar. En un ámbito salvaje, lleno de duda y misterio, al medio de dos imperios donde era otro el mensaje, se enarbolaba el gauchaje, ciego ante la confusión, sin saber una oración, pero ante tu imagen pura, encontraba la dulzura que hay en cada corazón. Tuviste nuestra bandera cuando a tus pies fue tendida,
y fue por ti bendecida nuestra enseña, la primera, después una primavera, floreció el Ñandubay, cuando la palma Zatay da su protectora sombra, con devoción se te nombra patrona del Uruguay. Cuando se oyó en la garaciada el grito libertad o muerte, tú pusiste un brazo fuerte en cada lanza o espada, y al fin de cada jornada de aquel tiempo de entrevero daba paz a los guerreros esa imagen protectora, y en el sol de cada aurora bendecía otro sendero. Alabado sea el Señor, alabada sea María, en ella yo luz y guía para el arte del payador. No encuentro dicha mayor, ni mayor esplendidez, que arrodillarme a tus pies, agradecer patria y vida y cantarte aquí en Florida, Virgen de los 33. La patria te da este altar por ti misma bendecido, y hoy todo un pueblo ha venido a dar gracias y celebrar, reencontrarse y buscar en ese mundo interior la alegría, paz y amor que a veces nos olvidamos, y solo cuando precisamos si surge algún dolor. Vaya esta nota sentida del cantar de dos paisanos. Un sentir americano por la imagen de la vida. Por la tierra de Florida, por el sol, por la bandera. El verdor de mis praderas y por sus montes salvajes. Te dan su tierno homenaje hoy mar. Con Oliveira. Señores, momento culminante de una nueva edición, la 18ª, donde nos juntamos a cantarle a la Virgen de los 33 aquí en Florida. Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Vamos a finalizar con el himno a la Virgen de los 33 orientales, que es letra del poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín, y música del autor del Pericón Nacional, Gerardo Grasso. Himno a la Virgen de los 33, que será interpretado por el Coro Catedral de Florida, dirigido por Miguel Quake, Verónica Moner, Sebastián Bartaburu y el maestro Eduardo Gilardoni al piano. Yeah.
Nos despedimos hasta el próximo año. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta el próximo 7 de noviembre, si Dios quiere. Imaginar.